Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a continuar. Veo pocos conectados. Para mientras se conectan, vamos a darle seguimiento a lo de la plataforma. Y para aquellos que se encuentren un poco atrasado, pues puedan ver el seguimiento. Comprendo de que muchas veces tenemos otras actividades que hacer, pero también debe existir el seguimiento. Bueno, estaba viendo el tema del avance de la plataforma y puedo ver que la mayoría ya logró evacuar, a excepción de Francisco, que no sé si tendrá algún problema con la plataforma de lo que hemos venido manejando, igual que René y Susana, que se nos ha quedado un poquito atrasada. No sé si ya está por acá Francisco o René, que no sé si la plataforma le siguió dando problema como para no poder alcanzar el 100%. Bueno, ya no repetí el examen. Ah, pero entonces no, por el momento no hay. No, ningún problema, solamente que yo lo voy haciendo a diario, entonces ya no regresé a ese. Ah, perfecto. Entonces sí, porque yo más que todo porque habíamos tenido situaciones donde, aunque empezaron sí, fue precisamente ese error el que tenía, pero ya, ¿cómo se llama? Ya no me regresé a corregirlo. Ah, muy bien, muy bien. O sea que quedó pendiente el comprobar si se había evacuado la corrección, ¿verdad? Exacto. Muy bien. De ahí creo que todos estamos bien. También con el tema de la asistencia, en otro momentito paso el tema de la asistencia, estamos bastante bien. Creo que son un grupo bastante que participa. Recuérdense que quizás la asistencia es una buena parte para poder aprobar el curso y procuren, aunque sea del celular, como oyente, para que puedan cubrir los minutos. Yo sé que a veces vamos a tener emergencias o prioridades, pero procuren por lo menos conectarse, aunque sea con el celular, para no perder los minutos. Ya estamos a la tercera semana, solo es una hora diaria, y pues nos va a ayudar a alcanzar esta parte. Voy a compartirles ahorita lo que vamos a trabajar, y me validan cuando lo tengan. Solo permítanme buscarlo por acá. Muy bien, ahí lo tienen. Por favor, me validan si lo pueden descargar y lo tienen listo para poderlo utilizar como algo paralelo a lo que estamos desarrollando y puedan practicar. Muy bien, ya Castaneda dice que ya lo tiene. Muy bien, también Cornejo. ¿Alguien más? Listo. Gracias, Berenice. Bueno, muy bien. El objetivo a desarrollar esta parte en esta sesión es pues que ustedes puedan conocer el tema de los subtotales. Acá en los subtotales yo diferencio dos partes, vean. Diferencio uno, lo que es la función subtotales y el comando subtotales. La función subtotal viene siendo como un resumen de todas aquellas funciones principales que utilizamos de una manera, digamos, como lo básico, ¿verdad? Lo que podemos encontrar aquí en el menú de edición, ¿vean? Suma, promedio, contar números, máximos y mínimos, y otras más. Y a la vez tenemos el comando subtotal que se encuentra en el, sub, en, en el, en el,
en el subcomando esquema, ¿sí? Entonces el objetivo es practicar esa mediante el procedimiento correspondiente. Nos va a servir mucho y nos apoya mucho cuando manejamos grandes cantidades de datos y de una u otra forma necesitamos como agruparlos sin caer en el tema de los filtros o tablas resúmenes o tablas, ¿cómo decirles? Dinámicas. Entonces vamos a trabajar en el objetivo del día de ahora y estaríamos desarrollando. Como les digo, se diferencian dos partes, se diferencia, acá les dejo una biografía para que puedan ver todo lo que pueda ampliar el tema. Yo lo diferencio con dos funciones. No sé si ustedes han notado a veces de que en Excel, especialmente cuando trabajas con tablas, o sea, pero con el formato tabla, es decir, cuando ya colocas una tabla que tiene un administrador de nombre, cuando ustedes colocan, por ejemplo, la función sumar, promedio, etcétera, etcétera, les aparece, usualmente aparece el símbolo igual, subtotales, y luego aparece un número, aparece el 9 y ahí aparece el rango. Por ejemplo, aparece el 11 y aparece el rango entre paréntesis. Ah, pues esa sintaxis que tenemos ahí es la función subtotal o la función subtotales, así en plural, donde la sintaxis ya no es igual suma, igual promedio, igual etcétera, etcétera. Sino más bien es como decirles, una sintaxis nueva donde solo le cambiamos el correlativo. Voy a hacer una copia de esto para explicarle un poco mejor a lo que me refiero. Y también la función, el crear una tabla por medio del menú tabla, o sea, por medio de insertar tabla, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la voy a crear. Le estoy diciendo que tengo la tabla que tiene encabezados. Y acá aparece el nombre. Miren, acá aparece el nombre donde dice el nombre de la tabla. Le voy a poner en este caso ventas. Le voy a poner ventas 23. Venta 23 punto. Quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6. O sea, es que estamos haciendo referencia a. Dime. Es que no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo. Sí, disculpe. Ahí no se preocupen. Siempre interrúmpame porque como les decía, yo tengo la vista al frente y a ustedes los tengo aquí a la derecha, ¿verdad? No se preocupen en interrumpirme con el micrófono. Muy bien. Entonces, perdón, les decía, voy a corregir esto para que podamos verlo. Vamos a ver si me permite. Sí, les decía, tenemos la función subtotal y cuando nosotros creamos tablas por medio del menú insertar y el botón o el comando tabla, esto se vuelve una especie de como tabla dinámica, pero no termina de ser tabla dinámica. Ahí nosotros vamos a encontrar de manera ofertada muchas funciones que podemos trabajarla solo con cambiar, solo con darle un clic. A diferencia de estarla formulando o a estarla invocando por medio de una fórmula. Yo les decía, antes de que me hicieran el llamado de compartir, que por ejemplo seleccionaba la tabla, me voy al menú insertar y le digo tabla. Acá estoy validando el rango que trabajo y le digo que dentro de mi tabla tengo los encabezados, ¿verdad? Para que lo considere, ya que si no, él lo va a tomar como un dato. Le doy a aceptar. Acá lo que les decía, el nombre de la tabla, hemos colocado, él le ha colocado un nombre por default que se llama tabla 2, yo lo podría colocarle ventas, por ejemplo, traten de en primer trimestre. Bueno, veamos, lo voy a poner abreviado, ¿verdad? Ventas primer trimestre punto 23. Traten en su momento de crear nombres o administradores de nombres cortos, que sean fáciles de recordar y que no tengan espacio. Traten de utilizar el espacio con un punto o con un guión bajo. Entonces esta tabla se va a llamar B1T23. La voy a anotar aquí por cualquier cosa. B1.T23. Todo en mayúscula o todo en minúscula. Vamos a ver cómo la dejé.
quiero ver acá. Está acá, vamos a ver. Acá la tengo, miren, la voy a poner toda en menú. B1.T23. Muy bien. Entonces no me deja, vamos a poner B1.T23. Vean, cuando lo hago directamente de acá, me genera error, ha de ser por esto. Acá hoy sí ya lo deja, miren. Bueno, entonces acá en la tabla vamos a irnos a las propiedades de la tabla, donde dice diseño de tabla, al darle clic sobre alguna celda, bueno, le voy a quitar los filtros para que se pueda apreciar mejor. Al darle clic sobre alguna de las celdas, me habilita diseño de tabla y ustedes pueden ver acá que dice fila de totales. Entonces acá me apertura una fila de totales donde, si ustedes notan, al darle clic me habilita otra pestaña. Y acá puedo estar jugando con la función dentro de las más principales, o incluso la puedo formular, pero digamos que entre las más principales puedo estar, por ejemplo, sacando el promedio de esa columna, sacando el recuento, sacando la suma, ¿verdad? A diferencia de estarle colocando suma, y si yo quisiera ver el promedio sin eliminar la suma de ese rango, tendría que crear otra celda, ¿verdad? Digamos, tendría que crear una celda para calcular la sumatoria de esta columna y una celda para determinar el promedio de esta columna. Aquí lo puedo hacer rápido, jugando con la función que yo necesito. Pero si ustedes tienen un poquito, son un poquito observativos, voy a sacar el promedio acá, y se van a la barra de fórmulas, ustedes se van a dar cuenta que aquí se ha activado una función que se llama subtotales, y la sintaxis es la siguiente: es paréntesis un número 101, digamos que la combinación de la función subtotal y el número 101 me está llamando el promedio y el rango. Aquí, como está como tabla, él ha generado que este rango de acá se llama enero 2023. Si no, tendría que aparecer en paréntesis de la F35 a la F44. Entonces, cuando yo hablo de la función subtotal, es a esa, una de las de los temas de hoy, hago referencia a esa función. Esta la podemos encontrar cuando creamos tablas, así como se las he mostrado, por medio del administrador de nombre, pero también la puedo encontrar con llamándola de manera, como decirles, tradicional. Acá solamente lo que quizás va a cambiar es el correlativo que tiene, ya sea como tabla, el correlativo que tiene como tabla, como administrador de nombres, o cuando lo ocupamos solamente como función. Aquí está hablando de 104 el promedio, y acá está hablando de 1. Miren, le doy clic o digito el 1, le doy punto y coma, y ya tengo este rango de aquí hasta acá. Acá, como se encuentra como administrador de nombre, me genera que el rango ese, ¿verdad? El rango que aparece en corchetes se llama enero 23. Bueno, aunque hace, ¿cómo decirles?, la sintaxis larga. Miren, el nombre de la tabla y el rango que está tomando. Le doy a aceptar y aquí tengo el mismo dato. La diferencia es entre estas dos, es que una es como dinámica, o sea, yo puedo estar brincando según la función que necesito para relación de esta columna, pero la tabla tiene que estar como administrador de nombres o como insertar tabla. Y en cambio esta es como una función cualquiera, y si yo interactúo con el valor que aparece acá, voy a ir conociendo qué es lo que me está calculando, ¿sí? ¿Qué es lo que está calculando? O sea, es decir, lo estoy formulando. Entonces, a diferencia de una tercera es colocar el promedio
acá estamos solamente con la función promedio. Y llego al mismo valor. O sea, tengo tres formas de encontrar un valor dentro de Excel. O por lo menos en este caso, Excel me está dando tres formas para resolver una situación. Entonces acá ocurre lo mismo. Quizás lo que hay que memorizarse un poco es las funciones que tiene cada parte. Acá invoco subtotales. Acá me dice cuál es la que quiero ocupar. Miren, promedio, contar, contará, máximo, mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, miren, tiene más, todavía tiene más. Miren, todavía tiene más funciones. Me llama la atención, por ejemplo, que acá tenemos la 109 suma. Y acá tenemos la 9 como suma. Vamos a ver qué ocurre. Voy a colocar esta de acá. 109, le voy a decir que el rango que voy a trabajar es esta parte de acá y le doy a estar en texto, correcto, permítanme, a estar en texto. Le voy a poner como número 0 de esto, le voy a borrar acá nuevamente, subtotales, dijimos el 9 y luego vamos a probar la 109. Acá tengo este resultado. Cierro paréntesis y me está dando el total. 38.751 y vamos a probar el 109. Sí, 109. Llegamos al mismo resultado. Quizás en su momento es el tipo de datos. Por acá me lo he puesto como número. No, ¿verdad? Acá también lo voy a poner como número. No sería eso, pero la alineación la veo distinta. Entonces, acá vamos trabajando esa parte. Por ejemplo, subtotales. Tenemos la sumatoria de esta parte. Vamos a ir viendo quizás aquellas que no usamos mucho. Desviación media y desviación. Tenemos la parte estadística. Miren, sería de conocer qué hacen estas partes estadísticas, más que todo con el nombre, ¿verdad? Variación simple, variación promedio. Entendería que esta lleva una sintaxis distinta. También tenemos contar y contará. Miren, se va repitiendo. 102, 103, 101, 102, 103. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Que si ustedes ven acá. Vean, es como por medio de administrador de nombres. Aquí pueden ver que es la 103, es el recuento, contar número es 102, máximo es 104. Entonces aquí está ocurriendo lo mismo, como que me da las fórmulas para administrador de nombres y me las da para una, ¿cómo decirles?, una celda normal. Entonces, ahorita nada más para entrar como en calor, practiquemos estas celdas. Practiquemos estas funciones subtotales que nos pueden servir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí calculemos la, veamos cuál es la 1. Tenemos promedio, contar, contará. Calculemos acá el promedio, contar, contará. Luego nuevamente tenemos aquí máximo, mínimo y producto. Max, min. Y ese producto vamos a ver qué es lo que arroja. Entonces, digamos, esta es la función 1, 2. E identifiquemos. Solamente, si ustedes notan, solamente la voy a arrastrar y le voy a poner aquí 2. Estamos hablando de contar, está contando 10 datos. Contará, tiene que dar el mismo dato porque acá cuenta datos numéricos que no estén vacíos, cualquier tipo de dato que no esté vacío. Este cuenta datos numéricos que no estén vacías las celdas, pero como el criterio de evaluar son iguales,
o similares, este, no hay ninguna variación. Tenemos el valor máximo, que vamos a ver el valor máximo aquí. No me deja tranquilo porque no, ya sé qué pasa. Tengo que hacer absoluto esto. No, perdón, quiero ver, no, estamos bien, ¿verdad? G35 a G44, H35, pero aquí vamos a volverle a escribir porque si yo le estoy pidiendo el valor máximo, 4, no tendría que poner problema. Creo que no le había cambiado el 4. Hoy sí, miren, el valor máximo es 8000, el valor mínimo tendría que ser 5. Y acá vamos a ver qué ocurre con el producto, porque el producto para mí es una multiplicación. Y imagino que calcula el factorial. Por ejemplo, si yo tengo este número, 1, o sea, tengo una serie de números, ¿verdad? Tengo una serie de números, 1 y 2. Digamos, tengo 1 y 2. El factorial de este sería 1 por 2. Lo que hizo el señor Gauss, ¿verdad? Lo que determinó el señor Gauss. Vamos a ver si ocurre lo mismo con subtotales producto. Subtotales productos de esta referencia. Sí, ¿verdad? Hace el factorial. Es decir, que si yo aquí sigo creciendo con el factorial, ¿verdad? No sé si han visto esa historia en Facebook aparecían unos trozos de esa película donde el señor Gauss encontró de una manera mental nada más el factorial, por ejemplo, de estos números. Sería 1 por 2, 2, ¿verdad? 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Y así sucesivamente hasta multiplicar. Solo vamos a agrandar el rango hasta obtener ese dato. Entonces es este dato que está acá. Por eso que este dato me sale demasiado largo, porque lo que está haciendo es multiplica este por este, por este, por este, por este, y así sucesivamente, y obtenemos el factorial de esta serie de números, ¿sí? Interesante, porque este señor lo calculó mentalmente y de premio recibió una golpiza de 200 con una ramita, le pegaron con un chilillo, ¿verdad? Entonces, esa es la función subtotales, o sea, es la aplicación de los subtotales por medio de una función. ¿Preguntas hasta acá? Practiquen calcular estos valores para que se vayan como familiarizando con la función. Ustedes sabrán si le encuentran alguna aplicación o quizás si es algo que ustedes quisieran variar, digamos, veamos, quiero conocer el total, pero a la vez quiero conocer el promedio, podríamos ocupar esta que está acá. Solo jugamos con los valores, ¿verdad? Nada más hay que tener cuidado de que al cambiar de función, saber qué significa ese dato, ¿verdad? Saber qué significa. Porque usualmente lo tenemos relacionado así. O sea, tenemos relacionado que aquí dice total, y si aquí dijera total, estamos como orientados a saber que ese número que está ahí es el total de la serie. Entonces hay que tener cuidado con lo que trabaja. Practiquen esto por un momento mientras paso la lista. Ana Hilda, Noemí. ¿Cómo está Ana Hilda? ¿Canjura? La veo conectada por ahí. ¿Berenice, Josefina? Presente. Gracias. Brian Estefan Madrid. Presente. Gracias. Carolina Amalia Salinas. Presente, ingeniero. Gracias, Caro. Fernando José Menéndez. Empezamos, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Auceda. Puso en el chat de WhatsApp que no iba a poder meterse. También menciono porque la que me había mencionado creo que era Ana Canjura. Francisco Javier Cornejo. Presente. Gracias.
Ileana Priscila Castillo. Presente, presente. Gracias, solo permítame acá. Luego, Rafael Humberto. Presente. Gracias. Nombre. Raquel Abigail me dijo que pedía permiso, ¿verdad? René Adalberto Gómez Saavedra. René Gómez, por aquí lo veo, no sé si el chat ha contestado, muy bien. Cindia Marisol Girón. Presente. Gracias. Y Susana Marlene Murillo Rodríguez. Susana no está. Hoy nos afectó el lunes, miren. Wilfredo Renderos León, don Wilfredo. Sí, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Ok, ¿lograron practicar esta parte? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Todo bien? No está del otro mundo. Bueno, luego ahora tenemos el comando subtotal. Este comando, bueno, yo lo ocupo mucho con el tema de los inventarios y cuando hago resúmenes de situaciones, por ejemplo, cobros o expedientes que tiene cierta información peculiar. Digamos, por ejemplo, me ocurría de que tenía varios expedientes de ingreso a un recinto fiscal donde un código se repetía en varios expedientes. Entonces, para poder saber cuánto era la existencia de toda, lo filtraba por medio de los subtotales para saber el total de por medio de código y no tanto por expediente. La función se encuentra en el menú datos, en el submenú esquema, ¿sí? Acá lo podemos tener y aquí tenemos la forma de poder interactuar con ellos. La utilidad que podemos encontrar o el alcance, pues va a depender de nuestra creatividad y de lo que podamos comenzar a interactuar con ella. Se pueden hacer situaciones tanto a nivel de filas como de columnas. Entonces, por acá tenemos una base de datos donde se tiene el listado de productos por nombre de categoría, nombre de la compañía, el precio unitario y la cantidad que hay cada uno de ellos y el monto. Bueno, aquí será que sería de cambiar para hacerlo un poquito más aplicada a la realidad, colocarle un código de producto y su descripción, más que el nombre de la compañía, pero al final veamos lo que queremos trabajar. Primero, procuremos que dentro de la tabla que vamos a trabajar no se encuentre, ¿cómo decirles?, espacios en blanco o que no se encuentren celdas combinadas, porque eso va a generar algún tipo de variación o vaya a hacer que no corra la herramienta. Otra situación que les voy a recomendar es que cuando ya tengan la base de datos definitiva, ahí apliquen esta herramienta o este comando y procuren en la medida posible dejar una copia original, ya sea por medio de una hoja o por medio de un archivo. Porque muchas veces en el tanto estar dándole clic y combinando resultados y presentándolos, se terminan perdiendo los datos. Entonces siempre es bueno, digamos, trabajar sobre copias. Por ejemplo, aquí voy a hacer una copia de la hoja. Le doy copiar, ¿verdad? Le doy subtotales. Y ya se supone que los valores que tengo acá son los definitivos
dejo su estado natural, ya sea, como les digo, guardando un archivo adicional, ¿verdad? Como guardar como, o en una hoja adicional. Entonces, esto me permite que si por ahí manipulo la hoja y no la logro llegar al estado original, se van a desconfigurar los datos, especialmente si aquí los tengo formulados. Aunque existe una opción para llegar a su estado inicial, pero no siempre, muchas veces, hay excepciones ahí que a veces se pierden los datos originales. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? Miren cómo la vamos a aplicar. Le voy a dar clic a una de las celdas. Cuando es una tabla nueva para mí, yo siempre interactúo de la siguiente forma. Miren, por ejemplo, quisiera saber cuántas categorías hay. Yo le doy filtro y puedo ver que tenemos 2, 4, 6, 8 categorías. ¿Cuántas compañías tenemos? Estamos hablando de 2, 4, 6, 7. Una gran cantidad. Sí, una gran cantidad. ¿Cómo podríamos saber para reducir esto? Voy a hacer otra copia. Subtotal es 1. Digamos, este, voy a hacer otra copia. Y aquí se acuerdan de la herramienta que veíamos la vez pasada. Eliminar repetidos. Lo voy a hacer en función del nombre de la compañía. Le doy a aceptar. Y acá ya hizo un filtro en función del nombre de la compañía. Entonces queremos decir que acá ya depuró la compañía. Sí, ya la depuró. Y estamos hablando de 89 compañías. Miren, es una base de datos bastante grande. Sí, entonces esta es una forma de poder saber cuántas compañías trabajo. Es decir, en el caso, en este caso, estoy tratando de indagar cuánta información estoy manejando. Entonces, acá yo conozco, ¿verdad? Por lo menos ya nos dimos cuenta cuántas categorías y cuántas empresas tenemos. Entonces, le doy clic en una de las celdas y luego le doy esquematizar o esquema y le doy subtotal. Acá nos va a salir el siguiente menú. Lo vamos a descubrir para ver qué sucede. Este es como el criterio. Miren, este es como el criterio. Dice, para cada cambio en número, o sea, está hablando de esta columna, realizar una función. Me está diciendo sumar. Nosotros lo que debemos de identificar es cuál es un criterio que yo puedo ocupar o pueda como clasificar la información. Acá tengo dos grandes criterios a simple vista. Lo que son el nombre de la categoría y el nombre de la compañía. Podría ser una tabla donde se pudiera generar una sumatoria, por ejemplo, en función del nombre de la categoría. ¿Qué podríamos sumar? O sea, digamos, aquí podemos tener suma, reencuentro, promedio, máximo, mínimo, etcétera, etcétera. Si yo le coloco suma, en función del nombre de la categoría, ¿qué es lo que yo voy a sumar? Acá tenemos tres datos numéricos que podríamos sumar. El precio, la cantidad y el monto. El precio no sería correcto sumarlo porque lo que va a hacer es como una sumatoria de todos los precios. Por ejemplo, 18 más 18. Sabemos que los precios no se suman. El precio es un valor específico del producto, como puede ser igual a otro producto, como puede ser algo distinto. Entonces, podría hacerlo en base a la cantidad. O sea, que haga un filtro, que ordene las categorías. Una vez encuentre las categorías, sume todas las cantidades. Estos son existencias, ¿verdad? De las categorías. Es decir, va a agrupar todas las bebidas, va a identificar qué empresas tienen bebidas y en qué monto. Entonces va a ser una sumatoria solo de bebidas, pero ahí va a ir mezclada todas las empresas. Van a ir mezcladas todas las empresas. Y así va a ir creando, ¿sí? Me dice que coloque los datos encima, abajo de cada categoría. Acá le voy a marcar cantidad y le voy a dar aceptar. La base de datos es algo larga. Y veamos,
Dice que en la categoría de bebidas hay dos o una sola compañía, en este caso, o hay dos datos, hay dos filas, que su total son 251. Es decir, vean, acá tenemos 251.25, pero como lo hemos dejado enteros. Tenemos, como si ustedes notan, tres niveles, miren, tres niveles acá. Excel puede llegar hasta 8 niveles. Y estos niveles que tenemos acá lo hemos hecho en base a las filas. Y yo puedo trabajar. Creo que aquí estaría nivel 3. Miren, acá le voy a dar clic, le voy a dar nivel 2. Y acá me ha hecho el resumen por categoría sin ver lo que, sin ver cada una de las compañías. Acá tengo total de bebidas 251 bultos. O sea, como que este fuera mi inventario según el criterio. Pero miren, me llama la atención que este es total de bebidas. Y aquí tenemos otra categoría total de bebidas. Igual carnes, vamos a ver si están escritos correctamente. Lo que hago para evaluar si una palabra está escrita correctamente es este valor igual a este valor. Me dice que sí es correcto, ¿verdad? Es decir, la palabra está escrita como de manera correcta, por lo cual, digámoslo así, no hay una diferencia por texto. O sea, no, alguien no escribió total de vida, espacio, espacio. Sino, o sea, no escribió total, espacio, espacio, bebidas, y el otro lo escribió total, espacio, bebida. O sea, porque hasta el espacio cuenta como un administrador de nombres o como un dato, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, como ya siempre les he dicho, revisen la información, porque me llamaba la atención de que el total de bebidas solo sumara 251. Por eso que es importante conocer la data. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le voy a quitar esto, ya que descubrimos que sí, la palabra está escrita, por lo menos esos dos que revisamos está escrita. Voy a eliminar el esquema, le voy a ir otra vez esquema, le voy a decir subtotales y le voy a decir que quite todos y va a dejar la tabla originalmente. Por eso es que le recomiendo que trabajen con copias. Voy a subrayar acá y sin considerar el correlativo de la fila, esta fila que tengo acá, la voy a ordenar por nombre de categoría. Sí, la voy a ordenar por nombre de categoría. Le doy orden personalizado y le digo que ordene según el nombre de la categoría. Acá, miren, acá lo tengo. Mi tabla tiene encabezados para que no tome esto como un dato más y le doy aceptar. Entonces acá lo que hemos hecho es ordenar. Por eso que siempre yo les digo, dejen una copia, porque acá ya la desconfiguré. Sí, acá ya la desconfiguré al estado natural. Acá porque no hemos formulado, y vamos a hacer un ejemplo, si nos alcanza el tiempo, cómo formular con ecuaciones de las que hemos aprendido, buscar V o índice coincidir, porque cuando está formulado y ordeno, se desconfigura. Especialmente si cada uno de los datos viene a jalarse de alguna tabla. Pero como este, en el final, como estos son datos, la mayoría son datos texto, vamos a ver si no tengo error acá. Todos son números, se ha ordenado correctamente. Muy bien. Acá, como ven, ha ordenado bebidas, luego de eso ha ordenado carnes y así sucesivamente. Ahora sí, apliquémosla. Volvamos a aplicar el esquema. Le doy esquema, subtotal. Tengo las mismas condiciones. Miren, nombre de la categoría, suma y cantidad. Que se ponga abajo de los datos. Le doy aceptar. Y ahora sí me ha hecho un resultado más correcto, o correcto, mejor dicho, más lógico, porque me ha ordenado las categorías sin que me las vuelva a repetir. Estamos hablando que solo de bebidas yo tengo 88.674. Vamos a corregir acá, no que vamos a corregir, sino que le vamos a agregar. Y le voy a decir que también coloque la sumatoria del monto, o sea, la sumatoria del monto por categoría. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que lo que hace es, me saca el total de la categoría, me dice cuántos bultos tengo y cuánto tengo de inventario, 2.659.000.
Solo aquí estamos hablando aproximadamente de unas 5,000 pallet position, alrededor de unos 5,000 metros cuadrados de bodega, ¿sí? De bodega. Ya es un mundo para vivir ahí. O sea, ya esto es para que te paguen, administrar esto es para que te paguen unos $2,000 o y tener un serio dolor de cabeza solo con las bebidas, ¿verdad? Y si no te pagan eso, pues estás sobreexplotado. Si yo quiero clasificar acá, vean, se recuerdan que habíamos analizado 9 categorías. El haber analizado las categorías, a mí me dio capacidad de razonamiento de los datos, ya que me aparecía un gran listado de categorías. Entonces era porque no los había ordenado. Entonces tengo en total 664,000 bultos, un inventario de 18 millones. Sí, 18 millones, ¿verdad? Estás hablando que necesitas casi una manzana completa para administrar esto. Entonces acá podemos tener una utilidad de, ¿cómo decirle? De la aplicación subtotales. Y si la primera categoría, pues, me va a dar el total general. La segunda categoría me lo va a dar por bebidas, categoría. Y la tercera me lo va a dar ya relacionándome qué compañía. Acá, como les digo, lo ideal sería código o descripción, porque yo podría saber cuánto tengo de tal producto. Porque aquí, por ejemplo, estas dos, se podría desprender que de esa compañía nosotros distribuyamos 4 o 5 marcas de bebidas de esa compañía. O sea, se va a hacer más larga la tabla. La clasificación probablemente llegaría a un nivel de 4. Va a clasificar total, categoría, compañía, código y descripción. O sea, entre más larga la tabla, más larga se va a ampliar. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, de mi parte. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Acá voy a dejar, sería bueno que vayan trabajando, si lo están replicando, sería bueno que vayan dejando las copias para que vean que aquí estamos en función de la categoría. Porque vean, la creatividad que pueden tener para esta aplicación va a depender de la forma en que ustedes interactúen con esta base de datos. Vamos, porque, por ejemplo, yo les estoy explicando cómo utilizar la herramienta o el comando, pero depende de ustedes qué funcionalidad le pueden encontrar. Vamos a tratar de hacer otro criterio. Miren, vamos a tratar de hacer otro criterio. Vamos a trabajar siempre por sumatorias. Le voy a dar subtotal. Ah, perdón, siempre es bueno, entonces acá siempre es bueno seleccionar la de este, la, ah, bueno, pero que solo basta con, aquí solo basta con darle clic en una celda, ¿sí? Para que me agarre los encabezados. Voy a hacer un cambio, o sea, hoy mi pivote va a ser el nombre de la compañía. Que haga una sumatoria y siempre quizás la interacción viene entre la cantidad y el monto. ¿Sí? Entre la cantidad y el monto. Le voy a dar a aceptar. Y ahora, si ustedes notan, me ha hecho un cuadro donde me dice que solo esta compañía tiene alrededor de cuántas, 1, 2, 3, 4, 5 categorías, y esta compañía tiene un inventario de $42,486 para un total de 15,585 bultos. Y pues, como ya habíamos analizado previamente los datos, al irnos al segundo nivel, va a generar el nombre de la compañía, y si mal no recuerdo, eran 89 compañías. Correcto, tenemos 89 compañías, tenemos un inventario de 11,823,000. Vamos a ver. Algo está fallando aquí, miren, porque tenemos un total de 18,000.
¿sí? Tenemos un total de 18,000. Miren, aquí ocupa la función subtotales, miren, la función subtotales. Vamos a ver. Hay una situación acá que no me deja de manera tranquila, porque aquí está sumando 18 millones y aquí está sumando 11 millones. Entonces, es importante de que validemos la información. Probablemente puede ser porque para poder encontrar en la base original, digamos, para poder encontrar en la base original, porque estos datos no los tenía, miren, yo hice una tendencia de que se aumentara en 1%, en 0.1%, las existencias. Y cada 100 datos se repitiera, ¿sí? Se repitiera. Sí, se repitiera acá. Ahí volví a comenzar con uno, con otro número. Entonces, probablemente quizás para que tener un dato real, lo que voy a hacer es control C y lo voy a pegar como dato. Voy a crear una tercera copia. Y ya les voy a explicar a qué objetivo quiero llegar. Voy a crear una tercera copia. Y lo voy a depurar siempre por empresa. Le voy a poner clic acá. Lo voy a depurar por compañía, suma, cantidad y monto. Y le doy a aceptar. Al filtrarlo, tengo 11,823. Y acá al filtrarlo, tengo 11,823. Entonces probablemente esta que está acá está dando algún tipo de problemas. Acá es lo que les decía la vez pasada. Miren, yo podría crear una tabla resumen con fórmulas, por ejemplo, sumar sí o sumar sí conjunto, dependiendo cuántas variables sean, y llegar a esta tabla que está acá. Pero gracias a Dios ya existen herramientas como esta, o comandos, o las tablas dinámicas. Pero hacer esto es lo que les digo, me mata la creatividad. Por lo menos yo lo siento así. Entonces, acá dos conclusiones. Miren, dos conclusiones. Primero, por eso es importante trabajar copias. ¿Saben por qué? Y les voy a dar dos razones principales. Primero, porque aquí ya estoy trabajando puro dato. Miren, estoy trabajando puro dato. Porque probablemente esta base de datos se va a construir, lo más seguro es que se va a construir con puras fórmulas. O una de dos, o se construyen con la información que vamos digitando, o se construye, va jalando fórmulas que me coloque el código, la compañía, el precio y todo, y se va generando con fórmulas. Entonces, si yo trabajo directamente sobre esa tabla, al estarla manipulando, puedo borrar fórmulas, puedo desconfigurarla, ya que como ustedes notaron aquí, yo ya le hice, a todo le hice tipo un dato, o sea, no tiene... Bueno, aunque aquí no tiene fórmula aplicada alguna, miren. Entonces todo está como dato, o sea, es decir, que si yo en su momento dado la quiero cambiar, ya no voy a poder. Y dos, el que tenga fórmulas muchas veces me genera de que no corra de manera correcta o que no se genere de manera correcta porque pueden ver la variación, ¿verdad? Como les digo, miren, pueden ver que aquí estamos con 18,000. Acá estamos con 11 millones, ¿verdad? Acá me dio lo mismo ya con estos datos. Entonces acá algo está ocurriendo. Voy a hacer una nueva copia de esto. Y lo voy a comparar con datos, o sea, que no haya fórmula alguna. Y voy a hacer otro subtotal. En esta ocasión lo voy a hacer en base a cantidad y lo voy a hacer en base a nombre de la categoría. Le doy a aceptar. Y aquí me ha clasificado por categoría. Y hoy sí, miren, me suma 11 millones. Lo voy a hacer acá, ¿verdad? Acá me suma 18 millones, 11 millones, 11 millones y 11 millones. Esto es lo que se llama la propiedad de la información, o sea, saber qué es lo que estoy haciendo. Por eso vengo y en cada clase, en cada momento que yo puedo, les digo dos recomendaciones bien dadas.
Uno, denle control G cada 5 segundos, cada vez que puedan, estén guardando porque se les puede ocurrir de que algo va a ocurrir y les borra la información. Y dos, revisen la información. Porque imagínense que ustedes dijeran, mire, dice que vendimos 18 millones. Y de repente presentas esa información con 18 millones y todos aplaudiendo y hasta te dan un bono, ¿verdad? Y de repente vos decís, hey, pero fíjate que el contador dice, pero mira, le dice, lo que está en el banco versus lo que vos estás proyectando no me cuadra. ¿Cómo así? Pues sí, en el banco no tengo 18 millones. Ah, permíteme. Y comenzás a revisar y decís, ah, perdón, es que fíjate que son 11. Y ya dice, no, pues sí, en vez de darle un bono, mejor llamarle la atención o peor aún, cambiarlo, ¿verdad? Así de una forma, vamos, primero Dios no ocurra. Entonces, siempre es bueno validar. Yo podría decirles que esta variación me da, porque como lo ordené antes de actuar, ¿verdad? Lo ordené, si ustedes notan, lo ordené por categoría, las fórmulas se me movieron, ¿sí? Las fórmulas se me movieron. Por eso, no termino esto, o sea, no me canso de repetirles, siempre trabajen sobre una copia y sobre valores que no estén relacionados con fórmulas, porque se les va a desconfigurar. ¿Sí? ¿Estamos claros con estas indicaciones? ¿Preguntas hasta acá? ¿No les ha dado alguna variación si están practicando esta función? Tratemos de encontrar otra variación. Veamos qué sucede cuando combinamos más datos. Por ejemplo, me voy a esquema. Voy a ocupar, qué sé yo, el precio como valor a validar. ¿Qué podría ocurrir aquí? ¿O qué podría concluir? Entonces, acá lo que podría decir es lo siguiente. Miren, tengo bebidas que tienen un precio de $18. Tengo 251 para un monto de 4,522. Tengo condimentos que uno vale 10, el otro vale 25, 43.90, $13. Acá está su monto por tipo de precio. Y en promedio anda entre los 5,000 a los 1,000 y pico. Y así va jugando. Por ejemplo, aquí tengo bebidas que valen $12. Pero si ustedes notan, como no he ordenado la tabla, me está colocando datos repetidos. Porque lo más lógico era, no, ya sé por qué está separado. Porque ha encontrado la categoría bebida con un precio de $18. Luego acá hay, luego, como el criterio es este, ¿verdad? 18, 10, 25, 43. Y como no está ordenado en base a precio, voy a quitarle esto. Miren, voy a quitarle esto. Le voy a quitar los datos. Y lo voy a ordenar primero en base a precio. Y van a darse cuenta que la va a ordenar por lo menos de mayor a menor, del precio más alto al precio más bajo. Entonces voy a seleccionar el encabezado. Veo esta parte. Me voy a ordenar. Y le digo que quiero ordenar en base al precio. De menor a mayor, le doy a aceptar. Acá tengo ya el precio. Ahora sí, le aplico el esquema, el subtotal. Le digo que haga una suma del precio, la cantidad y el monto. Le doy a aceptar. Y ahora sí, miren, trabaja el precio más bajo. O sea, tengo lácteos de $2, lácteos de $2.50, bebidas de $3.60, bebidas de $4.50. Y ahora sí ya me tira un resumen más, más ordenado, más comprensible. Aunque aquí lo está haciendo por precio, ¿verdad? Yo tengo, aquí la forma general sería, yo tengo productos que tienen, que valen $2 y tenemos un inventario de tanto y así sucesivamente. Y la información general nos tendría que dar, miren, los 11.823, los mismos que tenemos acá. Es decir, se está cumpliendo
la comprobación de que todo el inventario vale 11 millones. Vamos a ver si no me estoy equivocando, porque la palabra la tiene esta base de datos 2158. Aquí podría poner suma de F4 a F2158. ¿Sí? O sea, aquí está el total. Miren, 11 millones. Que es lo mismo que tenemos acá y que nos variaba en esta parte de acá. ¿Sí? Nos variaba en esta parte de acá porque se nos movieron los datos. Acá tengo otra base de datos. Le voy a hacer una copia. Subtotal es 2. Acá no hay fórmulas. Vean, todo es dato, todo es dato, todo es digitado o en su momento se jaló con fórmula y se hizo la copia. Esa es una de las desventajas que yo le encuentro a esta herramienta, ¿sí? Que siempre hay que trabajar con datos. Por ejemplo, imagínense que construyéramos toda esta base de datos con puras fórmulas, porque está regada la información. Siempre hay que transformarlos en datos, por eso siempre recomiendo la copia. Pero acá no está ordenado por puesto. Por ejemplo, interactuemos con la información, entendámosla. Tenemos departamentos, tenemos 3 departamentos y puestos de trabajo, tenemos 5 puestos de trabajo. ¿Cuántas sucursales son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 sucursales. Empleados son 150 empleados. Tienen que haber, por ahí hay un Yamil, 150 empleados. Lo voy a ordenar por departamento en este momento. Desde el momento que lo ordeno, ya estoy desconfigurando la tabla. Acá ya está la tabla y me voy a subtotal. Lo que me interesa saber, por ejemplo, si lo he ordenado por departamento, me interesa que para cada movimiento en el departamento, o sea, por cada diferencia de nombre un departamento, va a ser una clasificación y va a sumar los sueldos. O sea, me interesa saber cuánto gasto de sueldo en cada departamento. Acá lo tengo, acá me está diciendo administración, comercial. Bueno, voy a hacer una sumatoria rapidito aquí para corroborar. Me tiene que dar, en total, me tiene que dar 54 millones de salario. Me voy a ir a la más general. Sí, estamos bien, ¿verdad? O sea, los datos están correctos porque me da el total acá. Luego la segunda clasificación. Aquí puedo ver que administración y comercial, entre ellos, marketing, hay 3, son 54 mil, o sea, solo son 3 departamentos. Sí, solo son 3 departamentos. Vamos a ver si no me estoy equivocando, yo me acuerdo haber visto más. Sí, solo son 3 departamentos. Departamentos empresariales, ¿verdad? No de distribución política y geográfica. Tenemos los 3 departamentos y me está pegando el total y la tercera clasificación ya me lo da por ejemplo, todas estas personas que está acá, yo podría asumir que esta persona, este departamento cuenta con 44 empleados y se están gastando 15 millones mensuales. Los salarios están bien bajos. Acá tengo ...64 empleados... en el departamento comercial. Y quizás para comprender un poquito mejor esta tabla, sería hacerlo mejor por un ordenamiento por cargo. Para comprender mejor la data.
cargo. Sí, para comprender mejor el cargo. Luego vengo acá. ¿Qué sucede? Vamos a seleccionarlo, a ver qué me está tirando como error. Le vamos a hacer la modificación según el cargo y que sume el sueldo. Y valido. $54,000. Y por ejemplo me dice que los salarios más altos son los directores. Tiene lógica, ¿verdad? Siempre van a querer ganar más. Los ejecutivos y los administrativos son los salarios más caros. Miren los asistentes. Ahí le queda de tarea que a dónde van a reportar, ¿verdad? A dónde van a recortar. Entonces, o a dónde les van a aumentar salarios, ¿verdad? Dependiendo de lo que trabajen. Entonces, esta puede ser una de las aplicaciones que tenemos con la función subtotal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Ya la utilidad que le van a sacar a los datos ya depende de ustedes, ¿verdad? Ya depende de lo que quieran conocer, lo que quieran presentar. Les resumo, si, como ustedes ya lo pudieron ver, trabajen sobre una copia, especialmente cuando están trabajando directamente sobre la base de datos, la pueden desconfigurar o la pueden perder. Y eviten en la medida posible utilizar fórmulas, ya que les puede cambiar la variación, y no olviden revisar la información que les da la tabla versus la información inicial que tenemos, de tal manera que por lo menos en montos, en cantidades o data sea igual para que presenten una información correcta. ¿Preguntas hasta acá? Me gustaría que por lo menos me respondan sí o no para poder finalizar la clase. Ninguna. No, estamos bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Espero que se haya comprendido el objetivo o me haya dado, lo haya logrado desarrollar. Y pues, primero Dios, nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.